Efectivamente, tenemos la próxima apertura para las inscripciones de pregrado y grado de la carrera de la institución, que comienzan el próximo lunes 29 de octubre. Se realizan a través de la página web de la institución, se completa un formulario, se lo imprime luego de completo y se trae junto a otra documentación que se pide, entre ellos foto, carnet 4x4, carpeta colgante, certificado de domicilio, también fotocopia del documento y de la partida de nacimiento, y todo ello se presenta en la oficina de alumnos. Con respecto al cierre de inscripciones, hay una diferenciación que es importante destacar. Las tres carreras de medicina, odontología y licenciatura en enfermería, el cierre de la inscripción, de la preinscripción, es el 30 de noviembre, mientras que el resto de las carreras de la oferta educativa culminan el 22 de diciembre, tienen un mes más para poderse preinscribir. Si bien la Ley de Educación Superior habla de que tenemos que brindar a todos los ciudadanos un acceso irrestricto a la universidad, también el Ministerio de Educación, en otras normas, hace referencia a la razonabilidad de las mismas, teniendo en cuenta que las instituciones, en base a la logística, la infraestructura, el plantel docente con el que cuentan, los espacios para hacer las prácticas y demás, tienen una determinada capacidad operativa. Entonces las fechas de cierre tienen alguna función de, por un lado, marcar una culminación del periodo de inscripción y permitir un ordenamiento futuro con los preinscriptos para que los docentes que van a llevar adelante los cursos de ingreso sepan fehacientemente con cuántos preinscriptos cuentan. Los estudiantes extranjeros que tenemos son algunos de habla española, como el caso de estudiantes que provienen de Chile, Bolivia, Perú, también de España hemos tenido, pero también tenemos otros estudiantes que no dominan el idioma español, por algún caso Italia, algunos de Francia y un buen número de compañeros provenientes de Brasil, que el lenguaje materno es el portugués. Nuestra normativa señala que para poder cursar carreras de pregrado y grado tienen que demostrar el manejo de la suficiencia en el manejo del idioma español, y para ello deben acreditarlo a través de un examen.